Véndela, véndela. El pollo ya está picado. Vayan agarrando. Hay que picar el cerdo nomás. Corte, corte, corte. Toma. En este viernes de eliminación, la consigna especial hamburguesa, que nos encantan a todos, ¿no? Sí. Tienen que presentar en los 20 minutos, ¿qué, Osvaldo? Unas mini hamburguesas de cerdo. Entonces son pequeñas justamente para que lleguen en tiempo. Sí. Primero, prender la plancha. Segundo, poner aceite para las papas o batatas. En este caso, batatas pie. Sí. Y después, condimentar súper rico esa carne para hamburguesas. Respetar el tamaño chiquitito, para eso tienen pan pequeño. Y las batatas las pueden pasar por mandolina o bien con un cuchillo. Y después hacer las papas pie. Pie significa que son como bien finitas y crocantes. A los 20 hamburguesas de cerdo, a los 40 hamburguesas de pollo. De pollo, Cari, que la hamburguesa de pollo tiene que estar muy bien condimentada. Tienen jengibre, tienen ajo, tienen cebolla de verdeo como para darle buen sabor, con aderezo de palta y con aros de cebolla que deben estar crocantes. Riquísimo, y a los 55 hamburguesa completísima. Acá queremos que se luzcan, acá tienen que preparar su propio blend de hamburguesa. Eso significa que tienen una picadora de carne, varios cortes de carne, y ellos tienen que elegir cómo pican su carne y armar algo especial, una hamburguesa especial completa con mil preparaciones. Así que ahí se van a tener que ajustar porque hay muchas cosas para preparar. Mucho. Y quieren huevo frito también incluido en esa hamburguesa completa. Me encanta. Ay, compartan sí. Hoy. Pocos segundos, cocineros. 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí tenemos bola, ahí tenemos bola. Ada, lavate las manos. No te pongas una mano en un ojo. Por favor, acá hicieron un lío bárbaro. Ay, de desesperación. Dios. Se rompió un pingüinito. ¿Qué es esto? No, el pollo está picado ya. Sí. No voy a hacer ningún comentario al respecto porque el comentario sobre esto lo van a hacer los señores del jurado. Los vamos a dejar organizarse. Enseguida vamos a estar limpiando un poquito. Y arranca la primera recorrida por las cocinas del señor Petersen. A ver. ¿Cómo viene usted? ¿Quién eligió para hacer el primer plato?